Lunes de la semana cuarta del tiempo ordinario. Del Evangelio de Marcos 5:1-20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron entre los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Dos mil años después, escenas similares a la que acabamos de escuchar se repiten en nuestro mundo. Pero no la alegría que debería surgir por la curación que realiza Jesús, sino el ataque, la rabia y la expulsión que manifiestan los cuidadores de cerdos y sus convecinos. Recordemos, Jesús se acerca a un hombre endemoniado, encadenado, con lesiones que se provocaba a sí mismo, que vivía en las afueras de la ciudad, entre los sepulcros de un cementerio. Jesús dialoga con él, y del acercamiento aparece la curación, la sanación de sus males. Ante este hecho, todos deberían alegrarse, pero no. Los del pueblo se presentan ante Jesús para rogarle que se vaya, que al lanzar los cerdos al agua ha provocado una crisis económica en el lugar. ¡Cuánta hipocresía junta! Pero Jesús no cambia. Sabe lo que ha hecho y lo volverá a hacer si es necesario. Como sabéis casi todos, soy religioso mercedario y mi trabajo pastoral está en una prisión de jóvenes. Y además, vivo en una casa de acogida con presos. ¿Cuántas veces, a lo largo de mi vida, he tenido que recordar esta misma escena de reproche, de ataque e incluso de violencia contra los modernos endemoniados encadenados, los presos? A la sociedad, a los que gobiernan, no les interesa la rehabilitación, sanación de los presos, sino más bien regatean dineros a costa de ellos para conseguir estadísticas que satisfagan a la sociedad, o sea, a sus votantes. Cuando alguien que ha estado preso manifiesta con hechos su rehabilitación,
La respuesta de la sociedad es dudar, sospechar que nos engaña, apostar cuánto tiempo tardará en fracasar. La escena se repite 2000 años después. Sin embargo, Jesús permanece junto al rehabilitado. Nosotros, que nos llamamos creyentes, seguidores de Jesús, ¿cómo reaccionamos cuando nos hablan de que los presos quieren reincorporarse y ser rehabilitados? La mayoría de ellos lo quieren. Jesús está al lado del hombre curado. Pues ya tenemos la pista. ¿Es así en mi vida? O dicho de otra manera, ¿qué opinas de los que están en la cárcel? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.